Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio. Quin dia, perquè estem ni més ni menys que a l'hotel Barceló Marbella, ja sabeu, a la localitat de Sant Pedro d'Alcántara. Avui és el primer dia de l'estatge. Ahir vam arribar, doncs ja ens va explicar una miqueta doncs, que aquí feia molta calor, avui encara fa més. Us vam explicar una miqueta doncs, que es trobarien aquí els jugadors un any més i doncs, efectivament hem assistit avui a la primera sessió d'entrenaments i fins i tot tenim un protagonista, perquè clar, jo no he suat tant com ell, ell sí que ha suat. I es tracta ni més ni menys que d'Edu Expósito. Edu, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, un poquito cansado después del entrenamiento de esta mañana. Un poco cansado y encima antes de comer te toca entrevista. Bueno, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, no pasa nada. Un ratito, primero oficio, luego entrevista a comer, luego siesta. Luego siestica buena, claro que sí. Oye, es lo que decíamos, muchísimo calor. Tú, bueno, ¿tú ya estuviste el año pasado aquí en Marbella? No, no estuviste. Llegué después. Llegaste después, es verdad, llegaste después. Es cierto, llegaste después justamente. Y bueno, también hiciste pretemporada con el Eibar, sí. Sabes cómo son las pretemporadas, pero en cualquier caso, aquí es especialmente caluroso. Sí, sí, hace muchísima calor. Sí que es verdad que los últimos días en Barcelona hemos pasado bastante calor también, pero bueno, aquí Marbella, pues imagínate. Perfecto. Oye, estamos hablando precisamente en este primer día de stage y vaya, lo que es cierto es que este año el objetivo está muy claro, hay que subir. Tenemos que subir. Totalmente. ¿Cómo ves al grupo de mentalizado? Bueno, totalmente lo que dices, ¿no? Es un objetivo claro, lo tenemos muy en mente y sobre todo no nos tenemos que esconder. Ya sabemos lo que somos y lo que queremos ser y sobre todo el objetivo tan claro que tenemos. Y veo al equipo pues, bueno, con una mentalidad muy buena de trabajo que estamos teniendo. Ahora sobre todo hay que coger una buena carga en las piernas y bueno, mucho trabajo para llegar a los partidos y coger ese ritmo necesario para la competición. Tú conoces bien la categoría, has jugado también en segunda división. Ahora estábamos comentando un poquito off the record. Esta categoría se habla mucho del barro, hay que bajar al barro, también por el hecho de que hay que arremangarse. Pero lo que está claro es que aquí hay buenos equipos, buenos futbolistas, que ganar cuesta muchísimo y que está claro que nosotros somos el enemigo a batir también. Sí, al final es una categoría muy competitiva, o sea, con jugadores de muchísimo talento, de muchísimo esfuerzo, que al final ha costado mucho llegar al fútbol profesional, que es muy complicado, que hay muchos pues, que tardan más o bueno, al final esto también es la categoría, esta segunda división es muy complicada y sí, es verdad, al final tenemos un objetivo nosotros muy claro, nosotros sabemos lo que somos y lo que vamos a hacer para la categoría, ahora hay que demostrarlo. Ahora hay que demostrarlo. Oye, ¿cómo te ves tú mismo, no solo de mentalización, de físico, sobre todo teniendo en cuenta la temporada que te tocó el año pasado, cuando recuerdo que llegas el primer partido, metes un gol, empatamos con un gol tuyo en Vigo? Tuviste en esos primeros compases mucho protagonismo, luego te diluiste un poco, no contabas tanto para el míster. Al final hemos vuelto yo creo a ver cosas buenas que nos puede aportar Edu Expósito. ¿Cómo tú ves? ¿Qué rol crees que puedes tomar? Pues bueno, sí que es verdad lo que tú dices, ¿no? Pues al final entré muy bien en la temporada pasada, haciendo goles en esas primeras jornadas y siendo importante yo creo que las 12 primeras jornadas. Y luego, pues bueno, perdí el protagonismo. Ahora, pues bueno, tengo la idea muy clara de lo que quiero ser, lo que quiero aportar al grupo. He venido con una idea de trabajo, pues aún más, ¿no? Porque no me conformo con nada. No me conformo con estar aquí solo en la plantilla. Yo quiero ser protagonista, quiero jugar, pero sobre todo yo no tiro excusas fuera. Yo primero mi trabajo y si lo hago bien, ahí podré pedir que tener, pues, una respuesta a poder tener más protagonismo en la hora de tener minutos o no tenerlo. No sé si el míster hace alguna parte con vosotros, os explica un poco qué quiere, si quiere algo concreto, aparte de lo que de alguna manera os pide a nivel táctico. Me estoy refiriendo si te ha dicho, mira, yo, Edu, tu rol lo veo más por aquí, no sé. Bueno, yo creo que es claro conmigo. Al final lo que yo necesito es estar bien físicamente, estar a tope y, lógicamente, estar fuerte para ganar esos duelos individuales también, pues bueno, para tener
para tener esa superioridad física que bueno, creo que lo otro no me lo pide tanto. Tenemos un buen centro de campo. Hablo de los jugadores porque este ahora tema también lo tocaremos. De los jugadores que estamos, los que somos, los que hemos entrenado hoy. Uh-huh. Hemos de pensar que esta es la plantilla que puede quedar. Puede haber cambios, lo sabemos, esto uh-huh. es fútbol y estamos en pleno mercado. Pero ahora mismo estás tú, está Paul Lozano, que ya además acumula experiencia en lo que son ascensos. Tenemos a Nico Melamed, que su posición es punta, media punta. Bueno, ahí también puedes jugar tú, pero en cualquier caso es una posición de medio centro del campo. Tenemos a Keydy Vare, que ha jugado en segunda y fue protagonista también en el ascenso. Y tenemos a Grajera, que hoy ha dado el susto en el entrenamiento, esperemos que no sea nada. Tenemos a Gori, que precisamente ha sido protagonista del choque con Grajera que ha dejado fuera de combate a José. Y después tenemos a Dardé, que ahora iremos por Dardé. Pero yo no veo muchos equipos a priori que tengan mejor sala de máquinas que nosotros. Yo creo que tampoco. Yo creo que tenemos una gran plantilla y sobre todo donde más talento tenemos es en el mediocampo. Está claro. Tenemos aquí ya nuestro chat, Salos 82, digo, sí, el mediocampo es lo mejor que tenemos de largo. Otro dice, no me digas esto, Vía, digo Eric Martí Trecha, no sé por qué lo dices. En cualquier caso, si voleu preguntar alguna cosa al Edu, Malafeu sabe aquí al chat y yo li traslado. Y vaig a preguntarle una mica, doncs, una de las cuestiones de este año, de esta pretemporada, que es el tema de Darder. Todos sabemos que es un jugador que puede marcar la diferencia dentro del equipo. También sabemos todo lo que ha sucedido, sabemos cuál es su situación contractual, la posibilidad de que marche. ¿Tú a él cómo le estás viendo? ¿Cómo está? Sobre todo porque es un capitán. Bien, yo a él lo veo bien. Sí que es verdad, pues bueno, no sé lo que él pensará, lógicamente, pero sí que es verdad que yo le veo entrenar bien, con el grupo está muy bien. Al final, lo que tú dices, es nuestro capitán y al final, pues él con nosotros súper bien y entrenando, yo le veo dejándoselo todo para estar bien. Pone un poco, claro, digo lo de capitán porque al final, o sea, que uno de los tíos más importantes a nivel futbolístico, pero también por la capitanía que ostenta, esté con una situación contractual como esta tan delicada, ¿eso puede afectar al resto del grupo o vosotros ya sabéis que esto es así, que esto es fútbol, chato, y que pasa lo que pasa? Claro, yo pienso que esto también es fútbol, ¿no? Al final, tanto él como el club, ¿no? Él puede tener una cosa en mente y el club puede tener también otra cosa en mente. Al final, los jugadores también tenemos que tener ese poder de decisión, ¿no? También, o sea, no digo que el club no lo vaya a tener, porque al final nos debemos al club, pero bueno, al final son diferentes posturas, tampoco sabemos lo que uno quiere ni lo que quiere el otro. Sí que es verdad que muchas veces pensamos el de más y a lo mejor no es lo correcto lo que estamos pensando, pero él está aquí, es nuestro capitán y de momento no hay nada. No hay nada, estoy de acuerdo contigo. Ese Pershax me pide que te pregunte por Garagarza. Tú conoces bien a Fran Garagarza. Uh-huh. ¿Qué nos puedes explicar de él? Pues bueno, ya lo he dicho, al final es una persona que le gusta mucho trabajar, él está en el día a día muy cerca nuestro. Yo creo que el jugador va a tener un apoyo también de esa figura de director deportivo que puede ser, o sea, puedes pensar que está un poco lejos y tal, pero es muy cercano. Uh-huh. Y lo que te digo, conoce bien la categoría, conoce bien el mercado, yo creo que es una gran persona y es un gran profesional para este club. Es un poco callado, un poco así reservadito, ¿sí o no? Se lo hace. Bueno, yo le he saludado hoy, el tío muy amable y tal, pero es un poco como para adentro, ¿no? Es para adentro. Bueno, te observa bien. Perfecto, muy bien. ¿Me puedes dar algún consejo de trato con él? Porque claro, siempre... Bueno, él es cercano, pero bueno, siempre intenta mantener las distancias, pero eso es buen observador. Es eso. Tú, te digo eso, observador. Es un poco... un poco tópico vasco, ¿no? En ese aspecto también, que son un poco más reservados de inicio. O... Sí, pero tienen buen corazón. Vale, me parece bien. Perfecto. Marceliño Kings te pregunta, Edu, tú eres de media punta, ¿te ves jugando de titular con Luis? Bueno, mi rol es en el medio campo, donde se necesite. Yo creo que ahí es donde mejor me veo, en el centro del campo y más como jugamos nosotros. Al final, tener el balón, bueno, al final tener mucho ritmo también. Y al final estoy aquí para ganarme mi sitio de titular. No lo voy a esconder y no me voy a negar, no voy a esconderme nada. O sea, no quiero pasar una temporada o el segundo tramo de temporada como pasé el año pasado, que fue en el banquillo. Quiero jugar y quiero ser protagonista.
Yo creo que puede ser un jugador, puede ser tu año, porque desde tú conoces la categoría, eres un tío que también sabe, bueno, eso de remar, ¿no? Que pide Garagarza, sí, ¿no? Sí, un poco sí. Estás acostumbrado a eso. Mira qué más te preguntan. Vamos a ver. Capar sube 85 pregunta si la propuesta de Luis, ¿crees que seguirá en el año como el año pasado o variará cosas? Esto es importante porque hay una cierta cosa que sobrevuela la opinión pública perica de decir, bueno, a ver, a Luis le gusta ser protagonista, le gusta jugar el balón. Este equipo, si quiere subir, va a tener que hacer esto, pero también es verdad que segunda es una categoría muy perra, ¿no? Que tienes que vigilar un poco la retaguardia, porque hay equipos que con muy poquito te puntúan, ¿no? Sí, yo ahí opino que, y sobre todo por lo que puede pasar, ¿no?, durante los partidos y durante el año, ¿no? Pienso que todos tenemos que ser conscientes de dónde estamos, de lo que queremos, y que no hace falta, a lo mejor, a ver cómo me explico esto, en algún momento determinado llegar antes. Yeah. Hay que llegar en el momento clave, ¿sabes? O sea, veo que hay que llegar en el momento, que si nosotros tenemos que estar en casa 1-0 en el 70 y hay que dejar de tocar, porque es un partido que no nos llega más por X, y que toca, nos tenemos que poner en el palo y, como tú dices, seguir remando y que entre otro y darlo por el compañero y eso, pues habrá que darlo, como habrá que ir a campos como el del Oviedo, como el de Racing de Ferrol, como estos equipos, el Dense, que acaban de ascender, que tienen hambre y a lo mejor... Y nosotros somos el enemigo del tiro. Eso es sobre todo es la diferencia que nos podemos encontrar respecto del último año de segunda, lo hablábamos también off the record antes, que ahora hay gente. Tú ya sabes lo que son esos campos con gente. Por ejemplo, el propio campo de Eibar es un campo muy complicado para los visitantes. Mucho. Y no te puedes equivocar ahí, porque si te equivocas, minuto 20, 3-0. Claro. No, bueno, de hecho, yo recuerdo pocas victorias del Español ahí y bastantes derrotas. Te preguntan aquí, venga, vamos a ver. Que, bueno, claro, que te preguntan qué opines del entrenador, porque va a decir, oye, ¿qué quiere? ¿Que no lo ponga o qué? A ver, tendrá que decir. Si le preguntamos por el entrenador, que es su jefe, tendrá que hablar bien. En cualquier caso, mejor que no le busquemos. Vamos a ver. Pregúntale por los jóvenes, dice Craniel, ¿quién crees que va a destacar? Bueno, al final ahora es pronto, yo creo que para decirlo todavía. Hay jugadores con hambre y con talento. Yo veo, por ejemplo, a Simo con gran proyección, un chico que es un trabajador, un chico callado, que bueno, al final tiene que seguir aprendiendo todavía, pero no le veo que se le suba nada a la cabeza, que es un tío sensato y sabe escuchar también. Eso es una virtud tener un joven. Javi Hernández, que está subiendo con nosotros. Correcto, y es un gran jugador también, que al final, bueno, él está un poco cohibido. Al final nosotros, como con un poco más de experiencia, que al final, si están aquí, tienen que marcar también la diferencia, tienen que hacer lo mismo que hacen en sus equipos, y ellos tienen que sentirse liberados. No, esto no es la cárcel ni nada. O sea, nosotros, ellos tienen que venir aquí a disfrutar, no a estar tensos ni cohibidos, porque si no, a lo mejor no vuelves a subir. Entonces, ellos tienen que soltarse, encontrarse cómodos, notar un apoyo dentro de la primera plantilla, que nosotros le tendemos los brazos y ellos cogerlo, y que si lo que sea, que tienen que tener la cara dura de, hostia, yo sí, estoy descaro, aquí, ¿no? y tengo que ganarme mi sitio también. Aprovecharlo, claro que sí. Oye, te quería preguntar también por Gori, porque el tema de las lesiones, superarlo como las ha superado, volver, se le ve con ganas, lo he estado viendo entrenando, buen nivel, puede ser una ayuda también al centro del campo, ¿no? Hombre, Gori, sabemos del talento que tiene. Yo creo que, lógicamente, él después de las lesiones, en algunos momentos ha podido ir un poco con el freno de mano. Yo desde que hemos empezado la pretemporada le veo con un nivel muy bueno y un nivel alto a nivel, hostia, pues al final él ha venido de lesiones importantes y graves, y yo le veo muy bien. Es un chico muy trabajador, sabe lo que quiere, y ojalá le vayan muy bien las cosas. Rafa a la calle te pregunta si te ves tirando faltas. Has tirado muchos, yo pienso que en el balón parado has sido siempre uno de los, bueno, el año pasado te vi bastante en el balón, pero no tampoco directamente a puerta, ¿no? ¿Te ves tirando o no? Bueno, al final siempre seguimos mejorando, ¿no? Nos quedamos muchas veces a seguir lanzando y a intentar mejorar. No creo que sea mi punto fuerte, pero tampoco flojo. Entonces, bueno, estoy ahí, tampoco me vengo arriba. Si me toca tirar o tengo la responsabilidad de coger el balón, pues no me voy a esconder y la voy a intentar meter. Pero el tiro de media distancia sí que es uno de tus puntos fuertes. De hecho, tu primer gol en el Español lo consigues así, algún gol más que has metido. Claro, para eso tienes que jugar cerca del área, ¿no? Estamos un poco siempre con
a vueltas con la posición de los jugadores, que yo creo que al final los jugadores os movéis por donde más, de alguna manera, creéis que vuestra zona de influencia es mejor. Pero claro, si hablamos de sistemas para ubicarte a ti, 4-2-3-1 mejor, por ejemplo, más que 4-3-3, por ejemplo, no sé. Bueno, yo creo que en esos dos sistemas serían en un 4-3-3 los dos volantes, sí. Y en un 4-2-3-1, pues tanto como pivote ofensivo, sí, como media punta. Como media punta, ahí te verías bien. Mucha gente también lo estaba preguntando, dice, por ejemplo, el Living Creativity, Edu, te queremos ver jugar Tar más a puerta. Yo creo que este año habrá posibilidad de que podáis verlo. Edu, bueno, por cierto, una pregunta, esta la hago yo, más de índole personal. La última vez que te entrevisté a medio año o a principio del año, estabas a punto de ser padre. Ya se ha producido la experiencia. Sí, muy bien. Bueno, y muy bien, ¿cómo lo llevas? Esto es bien, el padre. Bien. Cuidado que yo tengo tres y. Se porta bastante bien ahora que están un poco de vacaciones la madre y el niño. Claro. Pues bueno, ella me dice que está durmiendo bastante poco. Claro. Al final no tiene tanta ayuda conmigo, pero muy bien. Una experiencia inolvidable, muy bien, estamos encantados. Y ahora, pues nada, el día 24 también ya 6 meses. Seis meses, imagínate. Bueno, poco. Ya la cosa empieza a estabilizarse, ya te lo digo. Después se pone seria la nunca, cosa. Yo tengo uno de 22, ya te digo, nunca sí, se estabiliza sí, del todo. Vamos a ver, ¿qué tenemos más por aquí? Español Soft pregunta si te ves con fuerza de liderar al equipo, si se va a Darder. Ojo, buena pregunta. Bueno, al final yo siempre intento, dentro de mi rol, pues intentar ser lo más líder posible, ¿no? O sea, me gusta el protagonismo, me gusta la responsabilidad y no es si está uno u otro. Yo hago mi camino e intento lo mejor para el grupo y al final es lo individual también, pero al final lo colectivo es lo que tira porque esto es un equipo muy grande y al final cuanto más sumemos todos, mucho mejor. Mucho mejor, desde luego. Periquipto 1900, pregunta que yo creo que podría servir para ir acabando porque ya te vienen a secuestrar, no quiero que te multen, encima que es el primer día. Pregúntale si cree que la plantilla actual tiene nivel para ganar la liga. Claro, este es el tema. Sobre todo yo creo que estamos ahora mismo todos y tenemos el nivel. Yo creo que por eso tampoco han llegado, bueno, mi humilde opinión, no han llegado jugadores porque a ver qué quitamos, claro. Si lo otro va a ser mejor de lo que tenemos. Entonces yo creo que por eso ahora mismo vamos un poco con el freno de mano todavía porque tenemos un equipo muy bueno, muy competitivo que puede ganar la liga, sí, pero hay que currar mucho. Hay que currar, pero este equipo sube. Perfecto, Edu, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ánimo por lo que queda de stage, mucha fuerza y venga, que te llamo para comer. Muchísimas gracias, un placer. Perfecto. Nosaltres farem una petita pausa perquè vull que vingui Noguera, que el tinc per aquí, que l'he liat, ¿vale? Vinga, farem una pausa publicitària i tornem de seguida. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes Dalmau, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes Dalmau, 646-760-013. Visita la nostra pàgina web reformesdalmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes Dalmau. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran. Más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran. Especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès.
Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. La bodega més perica de la Barceloneta. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la grada ens agrada. Molt bé, doncs ja estem aquí. Espera, que m'estic sentint doble. Tinc retorn. Si pots, hola, hola, ja no tinc retorn. Perfecte, gràcies, 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 Barrantes, Santi Barrantes, the best, simply the best. I mi amigo Noguera, que l'he liat, otro año más. Què tal, Francesc, com esteu, amics? Com va tot? Bueno, hi ha una novetat important, que no t'has donat compte, i és que encara no ha sonat la màquina de gel d'aquí del bar, que l'any passat era un... Un soroll constant, però no, mira, aquest any, enguany, encara no han hecho ningún còctel, a dia de la tarda. No se piden smoothies. Exacte. Smoothies. L'any passat el smoothie era lo suyo. Bueno, a veure, hem estat avui a l'entrenament, novetat, entrenaments de porta oberta, això mola. Molt positiu, molt positiu. Molt positiu. Molt positiu. I també la part negativa ha estat la lesió de Grajera. No tenim pronòstic oficial, però sembla que tindria una afectació al turmell. Anem a saludar el César Santos, que el tenim per aquí. César! César, guapo! Què tal, companys? Que no te veo. Vale, ara ja te veo. Ara ja te veo. Que no t'escolto ara. ¿Cómo? Ahora te escucho, te veo y todo. Perfecto. ¿Ahora me escuchas? Ahora. Vale, venga, ahora sí. Todo por obra ahora y gracia sí. De nuestro técnico, ese gran Barrantes. Vale, ¿vols que comencem? Vinga, comença amb el que tens preparat de notícies del dia. Vinga. I nosaltres fem un poc, perquè avui és un programa una mica diferent, ja ho heu vist, ha entrat Edu Expósito per una raó. Avui havíem d'entrevistar a José Grajera. Com José Grajera s'ha lesionat, que tenim imatges abans de la lesió, no del moment exacte en què es lesiona, jo us ho narro, és un moment en el qual hi ha un xoc amb Gori molt fort davant de la porteria i el jugador de seguida es dona compte i es tira al terra. Tenim les imatges, Barrantes, pínxame-les, guapo, que te les he passat antes. No les encuentres, no? Però mira, mira, aquí està el jugador ja dolorit, al terra, ell s'ha donat compte de seguida que s'havia fet mal. A més, no sé si és el mateix peu de... Ho és, Francesc, ho és. Veus? Turmell esquerra. Mira, mira ja la cara, que el tio ja està amb un dolor terrible, dient, hòstia, no... I a més, no és solo dolor, sinó sensació de fastidio, eh? I... Sí, també s'ha de dir que després l'hem vist aquí entrant pel hall de l'hotel i no portava cap mena d'embenat i caminava normalment en direcció cap a la seva habitació, així que bé, esperem que sigui el més lleu possible, però en qualsevol cas sí, el jugador ha rebut un cop i com podeu veure en aquestes imatges ha estat siguent atès pels serveis metges de l'Espanyol durant uns instants. Ha sigut l'ensurt, no? Sí, i sembla que podia tenir una afectació al lligament, però insisteixo, no hi ha pronòstic encara oficial. Clar, falta encara fer les proves mèdiques que certifiquin el diagnòstic. Bueno,
César, això seria una mica el més significatiu del que ha passat avui aquesta matinal. Sí. Aquesta tarda hi ha també entrenament a les 7, però aquí no ens deixen estar, en la qual cosa serà el típic entrenament tàctic que el senyor Luis García mourà una mica els seus fils. Correcte. Han passat més coses des d'aquí, que segur les hem comentat al web, segur que ara els agradarà també als nostres oients. Comencem per la més anecdòtica, que és que Martin Braithwaite i la seva dona han obert una empresa a Barcelona, una societat gastronòmica, que no sabem si això pot suposar una pista de cara al seu futur. Es tracta d'una empresa, el nom exacte és Braithwaite's Kitchen. És una empresa de sí, és menjar vegà. Bueno. Pues mira, sempre hi ha un espai més per patrocinadors aquí a la grada, també, si vol que... Pues igual les voy a entrar. Hombre, a ver, son de Castelldefels, que és mi especialitat, perquè ja sabeu que tinc el Cheche, tinc el Mau i tinc a Boramar. No, però en qualsevol cas és molt bon símptoma que realment a la família Braithwaite estigui arrelada a la ciutat i que realment el futbolista estigui còmode i visquent a Castelldefels o a Barcelona. No, este no se va. Per cert, avui no estava a l'entrenament, Encara. Encara. En teoria arribava al dia, crec, no? Crec que arriba, sí, a migdia. Igual a la sessió de la tarda ja hi és. Igual a la sessió de tarda ja hi és. Keidi també, César Montes no ve, ja ho sabeu. Ni Luca. Més? Ni Luca Cuel, això, efectivament. Què més? Clar, l'empresa que ha obert Braithwaite té seu a Castelldefels, per tant, com diem, a Barcelona. No sabem si li farà competència al Cheche, però, bueno, tenim cauda per tots dos, El Cheche no té competència, de totes maneres. Absolutament. Per cert, no he començat a parlar de patrocinadors i portem ja mitja hora. Ui, que dolor. Vinga, sigue. També, una altra persona que s'està que ha d'arribar, que com Braithwaite és César Montes, està parlant molt del seu futur, especialment d'alguns equips que s'han relacionat amb ell, com el Club Amèrica. Segons apunten des d'allà, des de Mèxic, el Club Amèrica s'ha retirat de la puja per César Montes perquè no arribaria en cap cas als 10 milions d'euros que exigeix l'Espanyol per deixar sortir a El Cachorro. Per tant, estaríem molt lluny d'aquestes pretensions i l'Espanyol ha dit que si no hi ha 10 milions, el jugador no sortirà. Per tant, sembla ser que a hores d'ara descartem un nou destí per César Montes. Ja sembla que s'havia descartat el Mallorca, doncs el Club Amèrica tampoc. De totes maneres, queden molts pretendents, Ja parlàvem ahir amb el Kerry News del Nottingham Forest, el Wolves... Veurem. Mira, mireu, jo us dic, oblideu-vos del que diuen a Mèxic. A Mèxic no tenen ara mateix la informació que tenim nosaltres. I la informació que tenim nosaltres és la bona. Clar. Perquè Montes no té cap oferta per sortir, però és que a més no vol tornar a Mèxic, a priori. Està clar. I en canvi, si els pactes que més o menys es poden fer entre jugador i club es compleixen, Montes es quedarà. Pensem-ho. Ara, també us diré, hi ha equips de Premier que han mirat a Montes. El Wolves va mirar a Montes, és veritat. Ho va explicar ahir en Kerry, però és que ja us dono jo vaig al vistiplau. També va haver-hi una reunió entre els representants de Montes i gent doncs, de l'entorn del Forest, de Nottingham Forest, perdoneu, que no em sortia. Que no, que de moment Montes es queda. Tranquil·litat. Igual això us ho dic a tots els jugadors, perquè ara per ara no hi ha cap jugador, cap, que tingui una oferta en ferm per sortir. Cap. Interès, preguntes, tal. Cap jugador de l'Espanyol té ara mateix una oferta en ferm per sortir. Cap ni un. Llavors això ens ha de fer que tinguem una certa precaució. O sigui, perquè jo no... En absolut, descarto que la plantilla estigui quan arribi el 31 d'agost, estiguin els mateixos. Jo no ho descarto, a hores d'ara.
És així. Què més? Bueno, també tenim unes declaracions que ha fet Pol Lozano al Twitch de Javier de Haro, company que teniu per allà. Sí, l'has fet aquí al costat, l'he vist passar. Clar, doncs mira, m'ha agradat perquè, bueno, ha parlat de Darder, evidentment, que és un luxe compartir vestidor amb aquest jugador, però ha dit una cosa molt clara, és una espècie d'aviso a navegantes, no? Ha dit, no sé si hay jugadores que no aceptan estar en segunda, si és així, que no estén. Bueno, jo crec que fa bé de dir-ho, però no anar per ningú en concret. Però no, jo us diré, atenció a lo que voy a explicar. Hi ha molta gent, molts jugadors que volen sortir de l'Espanyol. Sí, sí, és evident. No en tinc cap dubte, Francesc, però el problema, jo l'altre dia ho pensava, que l'Espanyol és, i en aquest cas els futbolistes, una de les coses que l'Espanyol ha fet molt malament des de fa diverses temporades és oferir uns contractes massa suculents als seus futbolistes, i ara són presoners d'aquests contractes. És a dir, la gran majoria dels futbolistes tenen uns contractes amb unes fitxes molt elevades. Correcte. Tot i que ara siguin un 50% reduïdes pel fet d'haver tingut un descens, doncs és molt difícil ara mateix trobar equips d'un perfil similar a l'Espanyol que estiguin a primera, que estiguin disposats a pagar un traspàs i que com a mínim els hi mantinguin la fitxa. I estem parlant del propi Darder, no? Quan parlem amb com se'l relaciona amb el Mallorca, si estan especulant que ell es baixaria el contracte, imagineu-vos, doncs ja no us parlo ja de casos doncs això, com per exemple, no sé, Montes, Braithwaite, o que podria ser qualsevol altre membre de la plantilla, Edu Exposito mateix. Aquest és el tema. Hi han jugadors que volen i parlen amb els seus representants per dir-li jo vull sortir, i moltes vegades els representants els diuen ¿dónde vas a ir tú? Perquè, claro, no, hombre, perquè, Chato, nadie te va a venir a buscar, perquè, clar, si tens contracte en vigor, vol dir que l'Espanyol voldrà sucar, i amb el que cobres t'ho poden pagar uns certs jugadors, o sigui, uns certs equips, i estos equipos no te quieren. Però clar, els jugadors, a veure, molts d'ells són joves i no es donen compte de quina és la realitat. I la realitat és que el futbol espanyol no té diners, els diners els tenen pocs equips i aquests equips també van invertint doncs amb comptagotes. Que algunes vegades hi ha coses estranyes, per exemple, ara mateix jo crec que tots ens quedem molt parats amb el fitxatge de Canales per un equip mexicà. Justament per Rayados de Monterrey, el mateix equip d'on va venir César Montes. Però la realitat és que els jugadors, és normal que pensin això, jo no me quiero ir, jo no quiero jugar en segunda, jo no... Chato, pues no te viene a buscar nadie, quédate, que ya se te pasará la tontería, y cuando llevemos ya un ratito jugando dirás, bueno, pues ahora quiero subir. I la tasca és del cos tècnic de Gara Garza i de Luis García, de dir, oye, tío, sube con el Español, recupera tu sueldo y recupera tu estatus. Esta és la realitat. Un dels casos més clars és precisament, per exemple, el d'Edu Expósito. És que és un futbolista que possiblement voldria molts equips de primera divisió, però clar, és que seria per ell molt difícil trobar un equip disposat a pagar un traspàs per ell i que, a més, l'igualés la fitxa que té actualment a l'Espanyol. Aleshores, és el que tu dius, a no ser que vingui un equip estranger a buscar-te pagant un gran traspàs, com podria ser, no ho sé, m'ho invento, a Montes o a algun futbolista d'aquest perfil, els altres futbolistes, és el que dius, s'han de fer la idea que la millor manera de tornar-se a l'aparador i fer un salt a un equip més gran és tornant amb l'Espanyol a primera divisió fent una gran temporada. Però això jo entenc també, els entenc amb ells, no els agrada, i també dieu, a quién son estos jugadores? No os lo voy a decir porque le cogeréis manía, y no es esto, que aquí todos estamos en la mierda, nosotros, ellos y vosotros. Tenemos que salir d'aquí. Però jo crec que ara, estant aquí a l'estagi, ja veient els primers entrenaments i palpant una miqueta ja el retorn de l'equip ja a menys d'un mes perquè comenci la competició, ja pots veure les seves cares i en els seus rostres de dir, bueno, això és el que toca, hem de posar aquí a mans a l'obra perquè realment queda molt poc i hem de lluitar per tornar un altre cop a pujar amb l'Espanyol. Totalment. Fantasear ara com un traspassó altre equip, és cert que l'estiu és llarg i que mai se sap, però a dia d'avui és el que tu dius, si no t'han vingut a buscar abans de la partida
temporada, no vol dir que no puguin venir més endavant, però és realment complicat pensar que sortiràs, i més si no ets un jugador molt, molt important. El Perxac ja ho diu, tots al barro, que es vagi mentalitzant i a remar fort, tots al barro, al barro! A veure, una cosa, César, que vamos tarde, tenim que dir-ho de Villahermosa i sí. Poca cosa més. Bueno, tenim, sobretot que el futbol va ser, hem explicat aquest matí que hi ha bones sensacions amb Fran Garagarza, el nostre director esportiu s'està reunint amb diversos jugadors i representants de les categories inferiors i les conversacions que han tingut són positives per a totes les parts, inclús ha frenat l'intent de sortida d'alguns jugadors, notícia positiva, però el jugador que sí que sortirà de mutu acord amb el club és Dani Villahermosa, com bé dieu, s'ha confirmat la seva sortida al Castelló i ha fet aquest comunicat a les seves xarxes socials on agraeix tot el suport que ha rebut i l'aprenentatge per part de l'Espanyol i també el suport dels aficionats. L'Espanyol conservarà el percentatge d'una futura venda del jugador, un petit percentatge dels drets, i si es produeix. Suposo que sí, i marxarà al Castelló de Primera Federació. I a banda d'aquesta notícia també tenim un nou fitxatge del femení, que és la davantera Ángeles del Álamo, que arriba procedent del Granada, que acaba d'ascendir amb el conjunt nazarita i que ha jugat a Primera Divisió amb el Rayo Vallecano. I això sí que seria tot respecte a les notícies del dia. Perfecte, doncs escolta, anem a parlar de Ferco, que anem tard. Escolta, si t'has de fer una hipoteca, t'has de fer una hipoteca? Pues possiblement. Mira, pues si t'has de fer una hipoteca, ves a la gent de Ferco, que et farà la millor hipoteca garantida. Et buscarà quin és el millor banc o la millor entitat hipotecària perquè tu puguis fer la teva hipoteca. T'acompanyarà en tot el recorregut. I només et cobra al final si et surt bé la hipoteca i si tu doncs guanyes diners i tens una possibilitat doncs de guanyar respecte a altres hipoteques que poguessis subscriure. Mira, home, clar que t'interessa, perquè una decisió com aquesta, que són 30 anys, l'has de pensar bé, i com a mínim durant 30 minuts amb un especialista hipotecari. 934-473-940. Ferco, més de 5.000 hipoteques tramitades, totes amb èxit. Som-hi, anem a la nova pregunta del dia? Vinga. Vamos, 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 vamos. Pregunta del dia. Vinga, explica. Bueno, avui preguntàvem als nostres espectadors si tenen fe en acabar el mercat sense sortides importants. Doncs les opinions estan força repartides, però de moment la majoritària, amb un 30%, és no. La gent no té esperances en mantenir tota la columna vertebral de l'Espanyol fins al final del mercat. Després hi ha un 29% que té seriosos dubtes, un 28%... L'estadística està dormint, Barrantes, o com va la cosa? Si no la poses, que no la té, jo no pregunto. Vale, vale. No, no, bueno. Pues seguim. Després... No, és que me gusta verla. Està fent memes nostres, teu i meus. Ah, sí, està fent memes. Esto se le da bien. Està fent el paint, saps? Hacer memes, reírse aquí de la penya, sí. Sí que m'està dient, Francesc, que se m'escolta a mi des dels teus cascos. És cert que jo escolto un eco i pot ser pels teus cascos. Què passa, que los tienes fuertes, que no oyes? No, jo sempre me los pongo fuertes. Els meus també estan superfortes. Ho sé, què me vas a contar? Vale, ara no escolto res, perfecte. El 29% diu que sí, que té una mica de confiança en acabar el mercat. Hombre, Barrantes, bravo, ha puesto la estadística, bravo. Em segueixo escoltant, Francesc, al final. I un 11% creu que ens interessa vendre i fer alguna sortida important. Que despropòsit. Total, que la vida està força repartida avui entre els espectadors. Però per què toques tecles, si no en saps? Ara m'he baixat els meus cascos i ho he fet perfectament. Perquè igual el pobre César està patint per culpa meva i no ho sé. No, no, ho he intentat. Que pateixi, César, que pateixi. No, perquè crec que la gent ho escolta, no és per mi. No, la gent no escolta res. La gent no escolta res. Em diu Arrantes que sí, eh? Que sí, què? Que la gent està escoltant a la meva veu per partida doble. Doncs nosaltres escoltem perfectament. Nosaltres escoltem bé. Doncs són ells. Són ells, exacte. Són coses dels altres. És els actes. Jordi Edgar, digues, sí que se oye doble, o tu dices que no. Ell dice que lo oye con eco. A veure si tu escoltes veus també, Jordi Edgar. Ja podràs anar al mateix psicòleg que jo, que ens farà un descompte. I saps qui també has d'anar? Mira, mira.
Ferran. Avui porto el polo de Ferran, eh? Que me l'ha regat el propi Ferran Fernandisco, con sus manos mismas en lo abordau. I te l'ha firmat? També, bueno, podria fer-ho. El que està clar és que ell pot firmar qualsevol obra d'art com qualsevol de les cases que té Ferran, ja ho saps. Gran Castanyer, Petit Castanyer, Cases d'Alcanar, El Retablo, como mola, como mola. Qualsevol de les cases de Ferran et farà el servei, depèn de què la necessitis. Pot ser que la necessitis, per exemple, per fer una festeta, per exemple, una festa amb molta gent, vés a Gran Castanyer. Ara, doncs, vols fer una escapadeta amb poques persones, amb la família i els fills? Doncs, escolta, per què no te'n vas a Màlaga, als Cous i Apartaments, que estan molt i molt i molt bé. Qualsevol de les cases de Ferran et dona garantia de qualitat i servei. Ja ho saps, Ferran, el millor servei pel millor client, i ja saps que poden ocupar-se de tota la teva part immobiliària, ja sigui vendre una casa, un pis, alquilar, llogar-lo, i sobretot són molt bons en locals. Són els millors de Barcelona en locals. Ferran, per cert, la seva web, com sabeu, ferranvacacional.com. Vinga, vamos. I un cop hem dit això, ¿dónde vamos, César? El que tu vulguis. Jo he fet màgia i de sobte estic acompanyat. Ah, perfecte. Covas, què ens expliques, Covas? Doncs estic acompanyat, o sigui, però no només, no només es referia a mi, eh? Claro. Ha entrat aquí tota la tropa. A ver quién más hay. A ver, ponedme todas las cámaras. Mesa. ¿Quién hay? Mira. Cambia de banda. A ver. Ah, hombre, Rubén. Hombre, Jordi Palacios. Hostia, pero estamos toda la familia aquí. Ya son todos. ¿Qué tal, Marbellís? ¿Qué tal, Marbellís? Hombre, Meca, ya bien que vengas un día a trabajar. Porque no sé que últimamente no querías venir, te estabas tocando la pampa a dos manos. Cuidadito que igual no estamos para hablar, ¿eh? Pero no, si no dejas tiempo, tío. Si mira qué hora es. ¿Cómo? Que no dejas tiempo a hablar. Si ¿de qué vamos a hablar? Si no son podemos. Son las 13:44. Tenemos que estar y media. Yo tengo firmado un contrato aquí, como algunos jugadores que firman contrato y quieren cumplirlo, de entrar a y media aquí. Vale. ¿Y qué vale, pasa seguro, aquí? Pues mira, enseña. ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? Pero dejadme el reloj, que cuando me movéis siempre me estáis moviendo el reloj de sitio, coño. Y luego llego al estudio y no veo nada. Hostia. Bueno, venga, oye, pues daos por saludados todos, pero toca tú, ¿no, Covas? Fer una mica sí. La seccioneta. Mira, avui, com has parlat tu d'Edu Expósito, doncs he dit, anem a parlar una mica, no?, d'això. I justament, escoltant-te, parlàveu de coses que anava a explicar jo, justament de la seva posició, del seu rol. I primer us vull ensenyar els seus percentils perquè veieu que, tot i ser un migcampista, el veiem que té doncs, molta importància a l'àrea rival també amb gols, que tu comentaves, per exemple, el seu gol de fora de l'àrea que va ser el primer, a Balaïdos, accions per la creació de tirs, assistències, també és un jugador que amb la passada també crea oportunitats. Però fixa't que, per exemple, el percentatge d'encert a la passada o les passades intentades doncs no destaca tant. I justament, també qui li has preguntat per si es veia capaç de liderar el joc sense Darder, doncs probablement aquí sí que tenim que si se'n va Darder doncs hauràs de fitxar un altre organitzador. Jo crec que Edu Expósito és un jugador que per crear jugades, per utilitzar el seu xut de la frontal, l'arribada i tal, doncs sí que és un jugador que et pot aportar molt també en crear jugades, però com a tal ser el que s'encarrega directament de dir, escolta, tu has de ser l'extensió de l'entrenador del camp, el que organitza tot el joc, doncs potser sí que va una mica fluix. És normal, al final és una tasca bastant específica, que Darder la fa molt bé, però jo crec que vaja, el propi Edu segur que juga molt més còmode, o Nico, o tots els altres, amb Darder al costat. I sobre la posició, has comentat coses de la mitja punta. Jo cada cop estic més convençut que, sense que sigui un mitja punta, Edu Expósito brilla més una mica cap endavant. Quan l'he vist a la base, crec que per això mateix, perquè no és un organitzador, doncs no destaca tant, però quan està més endavant, té més llibertat, potser no com Nico, que pot rebre entre línies, però sí que quan pot arribar, quan per exemple aquest any ho trobarem molt, l'equip rival està en un bloc baix, estan doncs, defensant la seva àrea, i Edu Expósito pot sorprendre la segona línia i xutar, doncs crec que sí que és una... És una opció molt interessant, Edu Expósito. Per tant, jo crec que sí, que pot jugar a la mitja punta, pot jugar d'interior, però la cosa important per mi és no posar-lo a la base de la jugada, per exemple, en un doble pivot, o si ho fas, donar-li molta llibertat perquè saps que l'equip rival està doncs, tancat a la seva àrea i podrà arribar. Si el deixes justament encarregar-se d'organitzar el joc, doncs perdrà potencial. La veritat és que moltes vegades penso que tenim un centre del camp, Covas, que un dia tenim que parlar del tema, perquè tenim molts jugadors que són bons,
però sí, jo no els trobo encaix, tu. Em costa molt pensar com els podríem encaixar. O sigui, perquè clar, Pol Lozano, amb qui ha de jugar Pol Lozano? Amb un pivot, amb un altre pivot? Grajera, però llavors d'on col·loques a Darder? Vale, va, doncs juguem a Darder més, més cap avançat i aquests dos a la base de la jugada. Bueno, llavors Nico, què fas amb Nico? I Edu, saps? O sigui, hi ha com molt... O sigui, els perfils no són complementaris. Pero bueno, esto te lo dejo para otro día. Mira, ya te, vale, doy, ya te doy faena para otro día y así me traes también las cositas hechas. Y de pas, yo os recordo que tenim un tío espectacular, espectacular, com és el Juanjo Dalmau, que fa unes cuines que vull que les veieu, perquè jo en estas cocines me quiero que me entierren. Que fa, no, de veritat, és que és com un panteó, és com un mausoleo. Bueno, que me cocinen. Sí, con una manzana. No soy digno, no soy digno de que me cocinen. Yo, acerdado como estoy en mi versión más acerdada, no estoy, no soy digno que me cocinen en una cocina de Darder, iba a decir. Mira, mira, no, eso es que mira qué cocina, Meca, ¿tú tienes esta cocina en tu casa? Vamos, no, ¿verdad? Yo seguramente lo que ocupa la mesa y poco más. Claro, sí. No, pero pon más fotos, pon más fotos. Es que, es, mira, otra, ¿qué te parece? Es que son, son de otro mundo, de otro planeta, Reformas Dalmau. Más, 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 más cosas de Reformas Dalmau. Vas, mira, fíjate, un cuarto de baño. ¿No te, baño? ¿No te morirías en este cuarto de baño, Meca? Hombre, aquí estiradito, estiradito aquí. Sí. Si me resbalo en la ducha es posible. Sé de, uno, sé de uno que tiene esa a tendencia. Uno le pasó, a uno le pasó, a uno le pasó, que yo también lo conozco. Sí. Pero es que, mira, que, mira esta cocina, Meca, mira esta, vale, cocina, por el amor de Dios. Te puedes hacer un campito de golf ahí. Es más, bueno, mini golf. Es más grande que mi piso. Doncs tot això, us ho podria fer, us ho podria fer el Dalmau si no fos perquè ha de treballar per mi. Ha de treballar per mi en Dalmau, però tu truca-li, truca-li per si té un foradet que et pugui fer algun apanyo. On el truques? Doncs al 93-681-5567. Repeteixo, 93-681-5567 o bé reformesdalmau.com, la seva web. I ara no tenim opinió del dia. Però, Francesc, no? Una cosa, no tenim, digues, opinió del dia, però jo crec que és el dia idoni per recordar el rodolí que ens va fer el Julio B90 de Reformes Dalmau, perquè sí, tenim el Meca, i recorda que el Julio B90 de Reformes Dalmau són una empresa emergent que fan de casa teu a un palau i que ho recomana molta gent, inclús els de Llobregat Blanquiblau. Hostia, qué bien trazado, ¿eh? Qué bien, qué bien. Aquí la hilado bien, ¿eh? Y ya lo borras diciendo que te lo dejas niquelau. Claro. Y ya está. Niquelau, niquelau, perfecto. Bueno, chicos, ya que estamos aquí todos, hoy no haremos la pausa publicitaria porque la hemos hecho antes y hemos tenido a Edu Expósito. ¿Qué sensaciones tenéis? Si queréis, os explicamos las nuestras. La explica, por ejemplo, primero Noguera y después vosotros entráis. Va, Noguera. No, no, re. Yo creo que es muy positivo, ¿no? Para el fet de estar aquí, ver a la equip de nou, treballar amb molta intensitat. És cert que el puesto on han decidit fer l'estatge per segon any consecutiu és una miqueta, no sé, diria arriscat en temes de climatològicament parlant, es fa molta, molta calor, però bé, m'agrada que facin pinya, que estiguin aquí fent dues sessions al dia i que vagin treballant al màxim perquè això comença ja i no para, no, això no s'atura més que, crec que només per Nadal i molt poc, vull dir que l'Espanyol s'ha de mentalitzar ja i ha de començar a treballar el més fort possible per encarrilar lo abans possible l'ascens a primera divisió. Què pensais, Meca? Tu con esto que explicava antes de que hay jugadores que todavía están intentando pirarse, seguro que te da rabia. Porque muchas veces dices que tienen un contrato y que luego no lo quieren, no, claro, es no que, lo quieren, sí, respetar. ¿Usted tiene contrato o no tiene contrato? Si usted tiene contrato, o me trae aquí una oferta que mejore lo que tiene, o es que esto de lo que los jugadores, es que no quiero jugar aquí o es que no quiero jugar allá. No, mire, usted ha firmado un contrato, se le va pagando puntualmente, porque otras cosas no las tenemos, pero pagar puntualmente sí paga a los jugadores este club. Chico, te aguantas, es lo que hay, vamos, yo creo que no hay que darle ni la más mínima importancia a las pataletas de chiquillos, muchas de ellas fomentadas por representantes que son auténticos buitres y que, oye, si no te gusta jugar en segunda división, no haber bajado, chato, es lo que hay. Y aprovechando un poquito, aprovechando que tengo el turno, yo es que ya la temporada pasada no me gustó nada y critiqué mucho el hecho de que se hiciera una pretemporada en Andalucía. Es decir, cuando vemos que incluso muchos clubes andaluces lo que hacen es que se van al norte porque por temas de climatología, de oxigenación en sangre, etcétera, etcétera,
no es la mejor idea del mundo, no es entrenar y hacer una preparación dura bajo unas condiciones climatológicas como las que da ahora mismo Marbella. Bueno, así nos fue y este año repetimos. Pues no sé, no a mí no, personalmente... No, yo tampoco lo entiendo. Nosotros no lo Yo creo que están valorant l'any vinent anar a Marroc, ja. Sí, claro, a Sàhara. No, a fer una pretemporada ja perquè sea la Titan de ser, no? Per als futbolistes de l'Espanyol. És que, mare meva, també has de veure els entrenaments. Realment, avui eren només les 10 del matí i ja era un constant d'aturades perquè, evidentment, els futbolistes s'havien d'hidratar. No, no, i tu i jo, que estàvem morts, ja, bueno, i estàvem allà nosaltres i un calor Oraco, que flipas. Rubén, que antes te he dicho, a ver, ¿qué opinas un poco del momento actual? Bueno, a veure, no crec que sigui el millor, perquè no hi ha ni sortides ni entrades, però s'ha de veure que la plantilla que té l'Espanya a la segona divisió és bastant bona. O sigui, i ara, anar treballant, és això que heu parlat, que el joc no es li doni, però ja porten 3 temporades, no sé per què, però ha funcionat quan vam estar a segona, la temporada la vam fer allí, suposo que seran pels rivals, que és més fàcil trobar amistosos, però és això. I és el que deia el Noguera, també, l'exigència física per la temporada vinent són 42 partits, no són 38, com la temporada passada, i que no s'atura. O sigui, és un continu partit per partit, sense aturar les eleccions, i que pot fer molt de càstig al físic dels jugadors. Ok, Jordi. Bé, jo he intentat ficar-me dintre del cap del Chen, i està tot en xino, no entenc res. Llavors, l'únic que li he deixat un missatge que, per favor, no es baixi els pantalons com va fer amb la temporada amb el RDT. M'encantaria que ara digués... I con José Lu. Bueno, José Lu estava molt cantat i tenia un contrato distinto a los demás. Però lo que sí li demano és que si Darder són 10 milions i ho posa, 10 milions, no vull escoltar ningú més. No me'ls donis ni a mi. Els deposites a la Lliga de Futbol Professional i te l'endús. I amb els demés, exactament el mateix. I, per favor, que no es baixi els pantalons, ja està. Només li demano això. I el que es quedi es quedarà. I ja sé que venen amb mala cara a Marbella. Ho heu dit vosaltres i es veu, perquè no estan a gust a segona. No todos, no todos. Bueno, no todos, home, algú, no todos, algú té ganes de futbol ja. Algunos. Exacte. Però no, i el que tu dius, quan la pilota comenci a rodar, tot això es passa. Tot això s'acaba. I llavors voldran guanyar i suposo que voldran pujar i la cosa ja canviarà. Però ara és el càstig que tenen. I el que ens ha fet passar a tots els pericos. Jo crec que en el tema d'Arder, jo crec que l'Espanyol té la sartén per el mango. O sigui, tens 2 milions de clàusula, l'Espanyol diu, si no paga els 2 milions, no se'n va, tens els 15 a partir de l'agost, i no crec que d'Arder, si no es paga aquesta clàusula, no crec que estigui de mala gana jugant a l'Espanyol, la veritat. Bueno, no, però hem d'entendre també que ell també tingui aspiracions de veure si pot continuar jugant a primera divisió i que estigui esgotant les seves possibilitats i que els seus representants li estiguin buscant opcions, i això s'ha d'entendre. Jo no vull que es culpabilitzi a ningú, a cap professional, per buscar el que ell consideri millor, sempre i quan el club estigui d'acord i deixi diners, o no? O sea, aquí se pueden ir todos, ¿sí o no, Meca? Absolutamente. Pero que dejen la pasta. Absolutamente. Yo lo que más critico es cuando los jugadores se van sin dejar beneficio al club. Y especialmente claro, los que son canteranos o los que presumen de haber sido canteranos. Incluso alguno de ellos habiendo lucido en alguna ocasión el brazalete de capitán. Si tú dejas pasta, eres un negocio para la entidad, pues oye, pues evidentemente tú eres un profesional y tienes que buscar lo mejor para ti. Si por el contrario, tú eres un jugador que con todo el derecho del mundo decides no dejar nada de beneficio a tu club o el mínimo posible y lo único que deseas es largarte y marcharte, yo lo que sí que digo, que también tienen su derecho a hacerlo, pero luego yo me guardaría la posibilidad de cerrarles las puertas definitivamente para el futuro. Y es algo que lo vemos diciendo hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque bueno, y voy a poner un ejemplo, y además un ejemplo muy impopular, ¿vale? Si imagínate que Sergi Darder se decide marcharse con todo el derecho del mundo, además es un jugador que pese a haber tenido 2 descensos ha honrado la camiseta cuando se la ha puesto en muchos de estos partidos de los que ha jugado en todas estas temporadas, en otros no tanto, pero en muchos sí, ¿vale? Si este señor decide marcharse a un club donde existe el peligro que pueda tener que luchar por la permanencia la temporada que viene, y por lo que sea está en un club que desciende y el Español sube, vamos a ponernos a imaginar cosas, ¿no?
que luego que quisiera vuelva. Volver, mucha gente seguramente diga que vuelva a casa, que es uno Dinoy. Pues mire usted, yo no lo traería nunca más. Si él decide marcharse, Sergi Darder, a un Villarreal, a un Sevilla, a una Real Sociedad, y entendiendo que es un paso adelante en su progresión profesional, bueno, pero si decide marcharse a un club que no mejora claramente la situación que le puede llegar a ofrecer el Español y nos deja en segunda, habiéndole hecho una renovación como se le hizo del darderismo, habiéndole dado el 21, con el 21 aquí en el brazalete, si este señor decide marcharse a un equipo donde corra el riesgo que pueda llegar a descender, yo para mí se me cae a los pies, ¿eh? A mí, para mí, el darderismo sería, vamos, el mayor ridículo que hemos podido hacer, y lo único que desearía yo es haber aprendido como afición qué es lo que ocurre por idolatrar jugadores. Bueno, en activo. De todas maneras, a veces pensamos que hay equipos que no están por encima nuestro, y yo creo que sí que lo están. De una conversación similar, ahora hemos hecho que el señor Noguera sea el tío más odiado de toda la. ¿Le puede entrar en Mallorca? La que ha liado en Mallorca Noguera, ¿eh? No, pero yo no digo Mallorca, ¿eh? Es decir, yo digo equipos que el año que viene, porque no solamente ha sonado el Mallorca, ha sonado también Almería, han sonado otros clubs, que es posible que la temporada que viene el objetivo sea la permanencia. Sí, pero está en primera. Sí, correcto. Estás en segunda. Es que, correcto. Espera. Antes de nada, quiero deciros una cosa que es muy importante, antes que prosigáis. Y esto me tenéis que escuchar porque es palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Qué bien lo hace, qué bien lo hace. Así me agrada, Jordi. Y son dos sílabas, que es la misma repetida. ¡Mishock! No. Hoy. No he hablado todavía de Mishock, es que voy tarde hoy. Es que claro. Tengo que hablar del Cheche. Hombre. Porque, Meca, ¿qué haces que no te llevas a tu mujer al Cheche? Por favor. ¿Chen Yansen? No, es otro tema. Chen. No me mezcles el Cheche con Chen. ¿Por qué no? O sea, se parece, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque allí te vas a encontrar todo bien organizado, todo bien puesto, todo magnífico, todo precioso y todo bien conducido con un chef que es Pedro Moya, que además es un tío perico 100%, pero es que encima, te os aseguro que es irá chef, Cheche. Chef, ¿no? Bueno, chef, no, porque suena chef, y eso no me gusta, no. Es Cheche. Y te aseguro que es espectacular. Y el Noguera lo sabe. Hombre, es que era uno de mis cuarteles de invierno. Yo, cuando no sepan dónde estoy, van al Cheche y me encuentran allí a comer, porque allò és espectacular. És espectacular. De fet, el Cheche està aquí perquè el senyor Wurz, el perico, evidentment, però per una conversació que vam tenir entre ell i jo. Exacto. I ahí radicó todo, i mira, jo no sabia que eren pericos. Wurz, el perico, habló con Noguera. Hablaron, encontraron este punto en común de la gastronomía espectacular, que es el Cheche. Sí, sí. Luego Wurzel cocinó toda la película para que yo fuese al Cheche. Sí. Un día explicaré lo que pasó porque es una anécdota muy buena. Y después he vuelto al Cheche. Y además Pedro Moya, como es un tipo gentil, que un día ganará la estrella Michelin porque la está buscando, la está persiguiendo. No me cabe duda. Y es su sueño y la tendrá. Porque el Cheche realmente es una experiencia y me encanta cuando iban cocinando sueños contra el mar, junto al mar. Cheche. Perfecte. Això ja ho traiem, perquè ja ho hem dit, i a més m'està agafant una gana, sobretot l'arrocito este també cocinado, que se caga la perra, ho hem dit així finamente. Sí. I seguim una mica parlant d'això, perquè jo volia, i us ho dic, que no m'agrada quan nosaltres diem, si X jugador, pongamos el tema de Darder, se va a tal equipo, da un paso atrás. No. Porque eso me parece que espera, que lo acabo. Sí. Tenemos que estar convencidos y seguros de dónde estamos. ¿Dónde estamos? En segunda división, es decir, en el barro. Y digo el barro por no decir la mierda. Estamos en la mierda. Entonces, todo el que esté por encima de la mierda está por encima nuestro. Que hay clubes que el Español tiene una trayectoria histórica muy amplia y otros clubes no la tienen tanto, seguro, pero de la historia no se vive. Y nuestra historia a día de hoy és que som un club de segunda divisió. Sí, però jo crec, Francesc, en el tema de Darder, jo crec que només hi ha una persona que pot acabar amb esvair tots aquests dubtes, que és ell mateix, dient que es queda a l'Espanyol, però això de moment, pel que es veu, no passarà, perquè evidentment encara no s'ha pres la decisió o està valorant realment les possibilitats de marxar. Aleshores, doncs, ens queda un estiu molt, molt llarg amb l'assumpte Darder i ens hem de fer la idea, perquè realment és el futbolista més important de la nostra plantilla i tindrà ofertes, però també
val a dir que jo tinc aquí un punt de confrontació amb mi mateix, i és que la gent també ha d'entendre que Darder, si està aquí a l'Espanyol, també és perquè té dubtes en quedar-se. Per què? Perquè si tenia la clàusula que podia haver marxat cedit de manera gratuïta amb algú que li pagués el 100% de la seva fitxa, vol dir que si no ho ha fet, no és perquè no hagi tingut oferta, sinó perquè està valorant l'opció seriosament de quedar-se o de buscar un traspàs per deixar diners al club, amb la qual cosa... Ell va dir, i a més és un tema que jo us dic que clar, vas tenir la possibilitat de parlar personalment amb ell, que no marxaria amb la clàusula i ho ha complert. Però això està bé. Vull dir... ara, qui ha de fer un gest és un dels clubs que estigui interessat en ell i posar els diners. Però torno a dir, a mi, de verdad, y os lo digo porque, Meca, porque... creo que hemos de ser más humildes que nunca. Sin duda. O sea, somos los sin candidatos duda. Número uno a subir. No, pero eso es... Pero hemos de ser más humildes que nunca. Y reconocer que hay clubes que nos han pasado la mano por la cara, como vino que no han bajado. Y hay clubes que yo vine aquí el año pasado, aquí, y le dije al señor Camí y al señor Noguera, ahí tenemos un equipo que va a bajar, el Cádiz, porque daba pena el Cádiz aquí entrenando. Pues mira, el sábado jugarás contra él. Pues claro, jugamos contra ellos en primera y nosotros en segunda. Pero mira, Rubén me viene... Y Jordi, parleo, porque si no... No, tranquilo. No, pero es que me viene al pelo que pongas este ejemplo, porque, a ver, evidentemente el Español este año está en segunda, le toca remar, pero bueno, ya no solamente lo que se tiene que mirar es la historia. Yo creo que el hecho de que estemos en segunda división es circunstancial. Yo creo que esto es un tema que todos tenemos claro que es circunstancial. Del mismo modo que es circunstancial, que es circunstancial que muchos clubes estén en primera, también es circunstancial. Y hay equipos que seguramente la temporada que viene, si no bajan la temporada que viene, bajarán la siguiente. Porque son clubes que tienen muy difícil el poder tener una trayectoria de mucha continuidad en primera división. Entonces, si uno de nuestros jugadores decide abandonar nuestra entidad que está en segunda de forma circunstancial para irse a un club que seguramente la trayectoria que tiene o el recorrido de crecimiento que tiene es todavía peor que el nuestro, aun estando nosotros en segunda. Mira, déjame que te ponga un pequeño ejemplo. Vicente Moreno. Vicente Moreno, cuando decide venir con nosotros al Español, él tenía la opción de quedarse en Mallorca, que tenía oferta de renovación, o venirse al Español. Él decide venir al Español, con todo el respeto hacia el Mallorca, que no quiero que me pase como a Noguera, desde luego. No hablo solamente del Mallorca. Incluyo Almería, Cádiz, muchos equipos que seguramente el año que viene el objetivo será conseguir la permanencia. Bueno, pues este señor decidió venir al Español porque consideraba que el proyecto del Español le ofrecía más garantías para conseguir los resultados, ¿vale? Eso es lo que yo quiero y me encantaría que los jugadores pensasen, porque es lo que pienso yo. Yo creo que el Español está en segunda de una forma circunstancial. Y el objetivo el año que viene, no nos olvidemos que no es que sea subir, es que es ganar el campeonato. Ganar el campeonato. Ese tiene que ser el objetivo. Pero si te pasa lo mismo que el año pasado que le ha pasado con el Levante esta temporada, Levante parece que iba a subir del tirón primero y se ha quedado a las puertas de una. O sea, puede pasar, claro que puede pasar. Y está con una crisis y Pepelu, por ejemplo, estaba en el Levante para poder subir, para quedarse haciendo historia, entre comillas, en el Levante y ahora se va al Valencia. Aparte de que es el rival, pero quieras que no, aunque Levante sea un equipo que haya estado recurrentemente en primera división las últimas temporadas, en la actualidad es un proyecto de segunda división y es como es el Español. Por eso, en la primera división sí no es un equipo claro. O sea, lo comentaba Francis antes, el Cádiz el año pasado, al principio de temporada, no daba pena, pero era uno de los candidatos para descender. Pero ahora, que se ha mantenido en primera, está haciendo buenos fichajes, si son... proyectos deportivos diferentes. El Español ahora mismo está en uno en el que parece que no tenga ni principio ni fin. O sea, ya con Garagarza está poco a poco comenzando, pero sinceramente el proyecto deportivo del Español ahora es que no, ni ha ni comenzado. Bueno, pero no tenemos que olvidarnos, es decir, vamos a ver, una cosa es ser humilde, como dice Francesc, que yo creo que hay que ser humilde, hay que tener pues sobre todo los pies en el suelo, saber dónde estás y sobre todo tener muchísimo respeto por los rivales, porque cada partido va a ser una batalla, va a ser una guerra y eso hay que encararlo como tal. Y que vamos a perder en sitios que seguramente son indeseados, ¿vale? Y ahí vamos a perder en muchos sitios. Pero no nos olvidemos, no confundamos eso con, entre comillas, el conformismo, decir, bueno, es que es muy difícil. No, claro que es difícil, oiga, pero usted está diseñado para subir. Usted es un club que se le tiene que exigir subir, sí, claro. Como a un Real Madrid seguramente se le tiene que exigir que gane la Liga. Pues nosotros somos el Real Madrid o el Barcelona de la segunda división, entonces... Claro que hay que ser humilde, claro que hay que tener respeto por los rivales, pero hombre, hay que tocar con los pies en el suelo. Y yo creo que comparar a Levante, en general, con todo el respeto y todo el cariño hacia Levante,
un Levante con un Español, es que estamos jugando en proporciones diferentes. Aunque el Levante estuviese en primera, aunque el Levante hubiese conseguido subir. Yo es que no pienso como eso. Yo pienso que el Español tiene una historia, tiene una trayectoria, a nivel entidad puede ser más importante, pero que hemos de tener en cuenta, sobre todo si queremos subir, lo que somos y quién somos a día de hoy. Y a día de hoy, sin duda, somos un equipo de segunda división con jugadores. Fijaos esto. Hay equipos en segunda división que los jugadores están ilusionados por esta temporada. Nosotros somos un equipo que tiene jugadores que no estan il·lusionats. Que abans heu mencionat a un senyor, que per cert, aviam si tenim l'oportunitat d'entrevistar-lo, que és el senyor Vicente Moreno, que va fer una tasca fonamental, importantíssima, de cara a l'ascens d'aquella temporada, que va ser el treball en la motivació, en el mental, per tornar a recuperar aquells futbolistes que en aquell cas van ser tots, perquè es van haver de quedar per situació pandèmica, i va aconseguir doncs, que el bloc s'unís i estigués, com a mínim, motivat o amb ganes per intentar assolir l'ascens el més aviat possible, i ho va aconseguir, i crec que aquí és on hi ha una feina molt important, que m'imagino que l'estaf de Luis García deu estar fent, però crec que aquí hi ha una feina molt important, sobretot quan tens una plantilla que a dia d'avui és un 90%, que un 100% la plantilla de l'any passat, amb la qual has de motivar aquests futbolistes per dir-los que junts han de tornar a pujar i de deixar el primer equip de l'Espanyol on es mereix, que és la primera divisió. I en quant a lo de Darder, i ja acabo, és evident que ell pot prendre la decisió que vulgui, que entenc que s'ho estigui pensant, però la meva crítica, per dir-ho d'alguna manera, és que quan tu ets un líder, quan tu ets el capità d'un equip i quan tu ets el pal de la bandera, com ho és ell, perquè així s'explica en la definició de darderisme, que en aquell mural que vam presentar, perquè jo me l'he llegit aquest matí, doncs igual la implicació en els mals moments, que com ja ha demostrat, toca fer-ho una altra vegada. I és així. Jo, tornant al tema d'en Darder, no sé, potser perquè és l'edat i fa volar coloms, però quan ell va fer la renovació i el darderisme i Darder aquí, el projecte, diu, he renovado por proyecto, perquè va ser un projecte. M'estàs dient que amb Catoeira i Diego Martínez és un projecte vàlid per tu? Jo no vaig veure una cosa interessant. Però perdona, és que si ell no pensava que les coses anirien així, i a ell li van dir, al propi Catoeira i al propi Diego Martínez, que les coses anirien d'una altra manera. Ensenya-li, però via, ensenya-li el que li ve ara. Té un director esportiu nou que té cara i ulls, aunque es posi les gafes del Brad Pitt, m'és igual. Té un entrenador que té moltes ganes i coneix molt bé la casa i estem tots confiats amb ell. Sap que el 49% de la plantilla l'any que ve desapareix. Alguns renovaran, però uns altres el club suposo que ja tindrà la carta preparadeta perquè fotin al camp. I això és un nou projecte. Hi ha primera divisió si tot va bé. Però la propietat és la mateixa, eh? És igual, però el xino també canvia, eh? No canvia. No, cuidado. Una cosa és donar-li els poders a Catoeira perquè no té a ningú més i Rufete se'n va perquè la gent el pressiona, i una altra cosa és portar un tio a 4 anys que ha portat una ciutat de 20.000 habitants a primera divisió 6 anys. Això és molt dur, eh? Això és fort. Aquest tio sap el que fa, i per això ha anat a per ell. Aquí ens preguntem per què porta 4 anys de contracte aquest senyor. I si falla aquest any? Ja, però si ja tenim un propietari que ja s'ha carregat no sé quants directors esportius, perquè, i que evidentment hi ha alguns eren més el problema del director esportiu, en altres era més el problema de la propietat, doncs Darder potser ja no pensa, potser passa el mateix amb aquest. Ja no, ja, potser jo no més que del projecte, no es refia de la propietat. La única duda que tengo, y como un poco recogiendo las palabras que decía Alex, la única duda que tengo es que sea un jugador profesional que viven de esto, muy bien, por cierto, viven muy bien, por cierto, tienen el privilegio de poder ser futbolistas, que es el sueño de la mayoría de los chicos de este país. Pueden vivir de esto, y insisto, pueden vivir muy bien. Si a un tío de estos tienes que motivarlo para tener que subir a un equipo como el Español en segunda división, si este tío viene con mala cara a un estás de pretemporada, para mí ese tío ya no vale, ¿eh? Para mí ese tío hay que echarlo. Hay que echarlo. Pero no vale. Digo que hay que esperar. Si ellos son incapaces de motivarse ellos mismos, y evidentemente tú te tienes que ir a una guerra con estos tíos. A perder. También te da ahí. Antes de nada, no. Guárdatelo. Ahí, guardadito. Umishock. Es que hay que hablar de Umishock. Es que hay que hablar de Umishock. Es que hay que hablar de Umishock, hombre. Barrantes, claro, chato, que es que desde aquí queremos oírla.
que suene desde aquí, que inunde todo Marbella. Claro que sí, bueno, inunde no, porque entonces, bueno, si no inunda, entonces tendrán trabajo, porque claro, llavors hi haurà doncs moltes humitats, moltes coses. Aquí no, aquest hotel... Bé, veig que està ben aïlladet. No te fies. Bé, però no et pots fiar perquè allà, per exemple, sí que veig una mica d'humitat. Ara deixarem una targeteta aquí distraïdament quan anem a dinar d'Humishock. Per què? Doncs perquè han de saber quina és l'empresa líder a Catalunya i, per suposat, també poden fer els serveis a tota Espanya. Podem venir fins aquí, clar que sí. Ja ho saps, gent superprofessional, gent molt preparada, gent molt perica de quatre generacions que poden ajudar-te. Gent que tenen un telèfon que és el 644-764-478. I diu Julio Benuranta, espera't, Bio César, si es demanes en anglès que vinguin a les 9 en punt, arribaran a les 9 o'clock la puntual gent d'Humishock. Mira que ben lligat, eh? Mare meva. M'encanta. Però què passaria aleshores? Que tu no l'obriries perquè tu no ets puntual mai. És un, és un poeta, Julio Benuenta, no? Ui, tenemos, és el poeta de la grada. 644-764-478, Humishock, o humishock.com. Ja ho tenim quasi tot, eh? Només em queda Finques Boramar, la Granja Helena... Quasi nada, quasi nada. Ja, esto ya s'acaba, tranquilo, si queda un quart d'hora de programa. ¿Qué más? Venga, va. Venga, iba a decir algo Noguera, le has cortado, iba a decir algo. Y además creo que era interesante, sí, seguro. Noguera está en busca de captura en Mallorca, 5.000, vivo bueno, muerto. En Mallorca no puede entrar, no vivo muerto, 5.000 euros. En Mallorca no puede entrar. Bueno, es que realmente a mí em fa... Em sobta molt que hi hagi tant mallorquinista seguint aquest programa. Això està bé, això està bé. Això vol dir que Sagrada no existeix, eh? Que allà molts mitjans de comunicació... Sagrada no, és Sagrada. Pues, clar, no, allà no n'hi ha. Se ha chivado Jaime Vallespons. Que em disculpi, sisplau, pel fet de que no sàpiga que tenen una ciutat esportiva que és de les millors del món. Allà està molt bé i és un estadi molt bonic. Ja està. Tot el que havia de dir. La d'enemigos que me busca. Però és que, a més, Twitter Mallorca en pleno, contra nosotros. Sí, però la persona que grava, que sisplau, que hi ha una cosa... Bueno, és que no sé si haurà arribat l'iPhone allà. La captura de pantalla. Que no gravi... 10.000 vivo muerto. La televisió amb el mòbil tremolant, sisplau, faci una captura de pantalla. No, però Noguera, és un detall perquè just tapen la part de la imatge que surto jo. Així, doncs, jo sí que puc ir a Baleares. I no, Blanco Bernovich, sí, però jo salgo en el mismo plano que Noguera. Blanco Bernovich, mi mujer es de Manacor y doy fe que la cara de Noguera está en todos los bares. Bueno, pues... De tornada porta unas ensaïmades, Noguera. De tornada. Com tenen ja part de l'illa ja donada a altres nacionalitats, podria ir a Madrid. 15.000, vivo o muerto. Bueno, no voy a sacar ya más cosas. Estás subiendo. Si me van a venir a buscar el demonio en mi casa. Que yo voy mucho de vacaciones allí, chato. Que me encanta a mí Mallorca. Sí, pero los últimos dos años para las Baleares no ha sido, ¿eh? Bueno, he anat para los partidos. Y ahora no aniré. Ahora mira, ahora no aniré. Eso sí que es cierto. No, però el Jaime Vallespons, que me l'estimo molt, que el vam conèixer i és un home de lo més amable i que no tinc res en contra seva, pobre, que de vegades lo revienten aquí en el chat, que està cada dia puntual i en el fons ell és un molt mal. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Que acabo de ver aquí... La dices después, espérate, es que me han dicho por aquí, por el chat... Que es que ha muerto Cobas y lo tenemos una figura de cera. Hombre, no. Y me gustaría ver si es verdad o está no, vivo. No, mira. No, que se mueve, hola, que se mueve. Hola. Vale, de acuerdo. Es que no has dicho re, Cobas. Es un tío muy no, discreto. No, pero es que entra speeches y publicidades y tal, no tengo tal tiempo. ¿Qué vols que te expliqui? No sé, no tu mateix, tu, no? Quiero que intervengas, en la conversación, es lo que quiero. Molt bé, va, Meca, dilo tuyo, venga, no, va. Que aquí veo que hay un personaje aquí en el chat, personaje con todo el respeto, con todo el cariño, que dice que si sigo blanqueando al femenino, ¿he dicho algo yo del femenino? ¿He dicho ahora algo? ¿He venido aquí a hablar? No. Mira, os te voy a prohibir que miréis el chat, ¿sí? Los que estáis... No, lo acabo de ver, Meca, ¿sigues solo blanqueando al femenino? Yo. Pero si no he dicho nada, es que no he abierto la... No se ha hablado del femenino en esta mesa. Yo hace mucho tiempo que no hablo del... Hace muchísimo tiempo que no hablo del femenino. Pero... Hace mucho tiempo. O sea, vamos mal, ¿eh? El femenino, vamos mal. Hombre, estamos mal, estamos muy mal. Ojo. No tenemos entrenador, Meca. ¿Cómo puede ser? Bueno, tendremos entrenador. Hombre, no te preocupes. Vamos a tener entrenador. Bueno, es algo que en media temporada pasada no hubo, ¿eh? Exacto. Se va a tener entrenador. Estamos muy mal, estamos muy, muy mal. Estamos incluso, me atrevo a decir, peor de lo que la gente se piensa. Es decir, de blanquear nada, aquí nadie blanquea nada. Realmente la situación del femenino
me gustaría recordarlo, ¿eh? Yo creo que hay gente que todavía no es consciente. Igual hay gente que se piensa que cambiando una o dos personas el equipo vuelve a ganar copas, vuelve a ganar liga, volvemos a ser aquel equipo que ganaba y tal. El femenino en los últimos 4 años, los últimos 5 años, ha bajado 2 veces. Bajó, no le dejaron bajar por la pandemia, volvió a bajar al año siguiente no sube y al año siguiente no sube, incluso coquetea casi hasta con un posible descenso. Esa es la situación real del femenino hoy en día. Nadie blanquea nada. Ahora, que si hay algún idiota, y lo digo así, ¿cuál es mi cámara esta? Si hay algún idiota que se piensa que cambiando a una o dos personas volvemos a ganar copas y volvemos a ganar la liga, eso déjame que te lo diga, es que te están engañando. A quien estés escuchando te está mintiendo. Bueno, yo como que como, yo ay, no mía. Se trata de que volvamos a ganar ligas o volvamos a ganar copas, pero Meca, vamos a ver, hay una responsable. Y antes había otra. Y antes había otra, ¿no? Y la cesamos, ¿no? Sí, ¿y cuál fue el resultado? ¿Por qué no consiguió? Es que a lo mejor el problema es otro y hay que analizar un poco cuál es el problema. Hombre, vamos a ver, el problema es que ahora mismo tú la estructura que tienes para un fútbol femenino no es para conseguir resultados de una forma inmediata. Pero, tienes que generar un proyecto. Suben equipos que no tienen ningún tipo de estructura. Exacto, y tienes que generar un proyecto. Pero, Meca, y para generar un proyecto... Que es que no saben fichar un entrenador, Meca. Que es que no tienen ni idea de hacer un equipo, Meca. Ah, vale. Que es que la persona pues ya está. Le hemos dado continuidad, Meca. Pues ya está, no puede ser, no se puede defender. Indefendible. Pues se yo cambia. Yo no quería hablar de esto, escucha, pero es indefendible. Se cambia y volvemos a ganar títulos y volvemos a ser el equipo. No, ganar títulos. Seguro. No, si lo que hay que hacer es subir a primera. Es muy si fácil. No tienes, el levante si las no planas tienes, que tú los conoces bien. Claro. El levante sí, las planas que tú los conoces sí, bien. Han hecho una cosa que el Español es incapaz de hacer. No lo puede hacer. Fichad al Levante Las Planas, fichad a las jugadoras del Levante Las Planas, que eran nuestras. ¿Y tú crees que no puedes? Meca, por ¿tú, favor. ¿Tú crees que puedes o crees que no puedes? ¿Tú crees no, que puedes que o no puedes? O sea, es que no sabemos, sabemos, somos tontos. No sabemos. Nosotros somos tontos. No, tontos pues mira, yo no, lo que pienso... Mira, yo lo que pienso... Yo lo que, la incapacidad bueno, de pues lo yo que lo que pienso... Están mira, pues yo precisamente lo que pienso es que lo que necesitas hacer es un proyecto y una estructura de club. Algo parecido a lo que tienes que hacer con el masculino. Algo parecido a lo que pero tienes que hacer con el primer equipo. Déjame terminar, por de favor. Eufemismo. Déjame ¿qué terminar. Es una estructura pues de una club. Estructura de club. Tú tienes que hacer un proyecto. Y ese proyecto probablemente no sea cortoplacista. Un proyecto. Tienes que hacer un proyecto y ese proyecto no sea cortoplacista. Ya. Eso, y eso, nos guste o no nos guste, si tú tienes una idea y tienes un plan y sigues una estrategia y sabes a dónde vas y lo ejecutas paso a paso y sobre todo, muy importante, qué es lo que no se está haciendo y yo también lo reprocho, que lo explicas a la gente... ¿Vale? Porque aquí el problema es que no se explica nada. Pues bueno, a lo mejor se sabrían más cosas. Si simplemente Meca, tú crees... decirte una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque como yo creo que te estás, en este tema, encastillando en eufemismos, un proyecto, ah, una bueno, estructura sí, y tal... No, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Te lo propongo. Ahora vamos a esperar. El año pasado ya hemos fracasado. Ahora vamos a esperar. Porque digo yo... que alguna mejoría se debe notar en un proyecto, según tú. Con lo cual, vamos a esperar a ver este año quién nos traen de entrenador y vamos a esperar este año qué fichajes hace el femenino. Porque si en 2 años no hay mejoría... No hay evolución, entonces habrá que tomar decisiones, ¿no? Digo yo que ya claro, habrá que decir, oiga, váyase, claro, evidentemente. Que yo ya lo digo, ¿eh? Sí, no, no, si ya sé, si escucha, si ya lo decías el año pasado... Pero escucha, no, no, claro, estoy que lo decía, totalmente... Lo decía porque claro, yo quiero subir, porque pues no cuesta estoy, tanto, porque se trata de tener vale, buenas jugadoras y un entrenador. Vale. Nada o de sea, la humildad, nada de proyectos, vale, todo esto vale, son... Es o sea, gaseoso, la humildad que pedimos para el primer equipo no la pedimos para el femenino, ¿no? O sea, la no, humildad no, que yo decimos... yo la pido para el femenino, pero... Claro. Pero, no, pero Meca, es que yo, no, si no sube el primer equipo, claro, pero, pediré que cesen al ganador... Pero claro, pero claro, pero escúchame, un momento, por favor. Pero claro, vamos a ver, Francés. Si ahora tú cambias el entrenador, fichas un montón de jugadores nuevas, como estás fichando un montón de jugadores nuevas... Y no hay evolución en el equipo no mejora, el equipo no avanza, evidentemente habrá que tomar perfecto, decisiones. Vamos a esperar. Es venga, que es lógico. Es que vamos eso es lógico. Lo único, para mí lo único es reiterativo, que digo, porque hay otros temas y otras situaciones que ya me indican que vamos mal. Es que hay como gente, por ejemplo, que a día 19 no tengamos sí, entrenador. Es que hay gente que se piensa que el Español femenino es el equipo que cuando estaba Antonio Martín, cuando estaba Cuad, cuando había inversión, cuando había una apuesta clara. Hay gente que se piensa que el femenino es esto. Y el femenino a día de hoy, insisto, en los últimos 4 años,
años, baja dos veces y dos no sube. Y esa es la realidad. Somos por un equipo gestión. Peor que por Levante gestión, las Planas. Somos peor que, claro, por mala gestión. Claro, yo por mala propongo gestión. Y reto a la responsable femenino, Dolors Ribalta, que traiga los presupuestos del femenino. Pero los tienes y de tú. Todos los clubes pero que ¿quién han los tiene? Subido pero ¿quién los tiene? Por encima ¿quién del los femenino. ¿Quién los tiene? Si le dan menos. ¿Pero quién los tiene? Si le dan menos, ¿quién los tiene? ¿Quién los tiene, de la Liga, ¿quién tiene todos los presupuestos? ¿Quién tiene todos los presupuestos? Pero, bueno, porque si aquí se ha hablado de presupuestos y yo ese dato, perdóname que te lo diga, yo ese dato no lo tengo, ¿eh? Meca, ¿de verdad crees no tú que clubes como el Depor, que está en primera ref, tiene más presupuesto que el femenino que el español? Yo no te he dicho esto. ¿Te lo crees? Yo lo que no, estoy Francesc, diciendo... Pero yo no defendré al tema del femení, però crec que... Es que estáis defendiendo no, no, a una no, persona. Estoy de... No estoy defendiendo a nadie. Pero no seas... Es indefendible. Pero no seas... La importància que li dona al club i la institució al femení a dia d'avui, t'asseguro que és molt poc. Això ja es veu i se sap. Si recursos i la preocupació de la propietat envers el femení és poquíssim, Francesc, això és una evidència. Serà poc, pero ¿es lo mismo que tienen sus competidores? No creo. O sea, que tiene más el Dux Logroño, que es un equipo de gaming. No. De gaming. Yo digo que, primero de todo, para hablar de eso, habríamos de saberlo todo. ¿Quién tiene más presupuesto, el Cádiz o el Español? ¿Quién tenía el año pasado más presupuesto, el Cádiz o el Español? ¿Quién lo tenía? El Español. Vale, déjame que te pregunte. Vale, déjame que te haga otra pregunta. Por presupuesto, vale, por presupuesto, ¿cuántas Copas de Europa, cuántas Champions League tiene el Paris Saint-Germain? ¿Cuántas tiene? Ay, por favor, no, vamos a hablar de presupuesto o no vamos a hablar de... O no, hablamos no, de proyectos. No, no. El proyecto del Español no es un proyecto a largo plazo. ¿Cuál es el proyecto del femenino que no tiene a día 19 de 7 mira, no proyecto, entrenador? Mira, ¿cómo puedes defender un proyecto que si no hay estoy, entrenador? Pero que no estoy defendiendo nada, Francesc. Que pareces al oyente este que yo no estoy defendiendo ni blanqueando a nadie. Pero podré tener mi opinión. Podré decir lo que yo pienso. Francesc, o no puedo. Anem a veure que... Se está convirtiendo esto en la sexta noche. Hombre, es verdad. Anem a veure qué opinan al Rubén y al Jordi que están a punto de sacar los crucigramas, correcto, porque están aquí correcto. Que si lo saben se traen un bocadillo porque no para saber también la seva opinión anversa va, pobres, tienen telarañas claro. No, però, no, a veure, la situació del femení està clar que és una evidència que no és gaire bona, o sigui, és dolentíssima, segona divisió, no logra pujar en dos anys seguits, coquetar amb el descens, o sigui, no crec que sigui positiva, tampoc estic molt ficat perquè no em dona la vida per veure'l, però veure l'Espanyol amb la història que ha tingut i que no tinc entrenador a un mes i mig de començar la competició, o sigui, ja és una cosa que evidencia lo mal que está el Español, o sea, un entrenador que es el principal la principal cosa que ha de tener un equipo, no el té. Está fichando jugadores y no un entrenador. Si el entrenador no vol aquestes jugadores, com es puja l'equip, com es fa l'equip, com fa jugar l'equip. O sigui, està tot molt condicionat per l'entrenador d'ara. Bueno, pues igual acaba metiendo de entrenador como hizo toda la temporada que metió a la directora deportiva que fue incapaz de hacer un proyecto de eso para subir. Es que es igual. Voy a dejar este tema. Segueixo dient de que... parla. No sí, vull parlar més d'aquest tema. Ràpid. Jo soc més del que diu en Meca, que és projecte. Fer un projecte. Mira, jo prefereixo inclús no pujar aquest any, però jugar bé a futbol. El femení no juga bé a futbol. No hi ha qui aguanti un partit per la tele de les noies. I això és una realitat. Per tant, no hi ha projecte, no hi ha història, ara és un entrenador, ara és un altre, ara me pongo jo que soy la directora. Bueno, però si ara se fitxen una sèrie de noies noves, es mira d'un projecte potser a dos anys i l'equip juga bé, tu pujaràs, tard o d'hora pujaràs. I a l'Espanyol ara mateix és el mateix. Com no jugui bé a segona divisió, estem condemnats, ho dic de debò. Per guanyar partits has de jugar bé al futbol. Hòstia, no hem jugat bé a futbol des de fa ja uns anys. Almenys és el que jo veig des de la grada. Ni amb Diego Martínez, ni amb el Valencià i els últims partits encara amb el... Si quan tu no jugues bé a futbol o avassalles una mica els jugadors, tu no pots anar guanyant per segona divisió 1-0, 0-1... No, acabaràs perdent. Ets car de segona divisió. Tens que jugar bé a futbol. I quan comencis a jugar bé a futbol, sabrem si l'Espanyol és òptic per pujar a primera divisió. Jo el que digo, i per a finalitzar, si me permites un momentito, Francesc, jo el que digo per a finalitzar, que creo, en mi concepto, por lo menos lo que yo entiendo,
el hecho de defender sería que yo saliera aquí a decir lo está haciendo, lo están haciendo súper bien, oye, muy bien, estoy muy contento, porque ¿cómo? Eso sería defender, o saldría a blanquear, es decir, una gestión que es negro, decir, oye, lo está haciendo, oye, realmente se está haciendo la cosa perfecta para... No, no, ha salido como un desastre, ha salido todo mal, no defiendo a nadie. Ahora bien, creo que el problema, que mucha gente lo personaliza, porque tenemos la tendencia en personalizar, buscar culpables unipersonales, y nos pasa también con el primer equipo, con el masculino, pensamos que hay un supervillano siempre. Yo creo que el problema del femenino es más de fondo, es un problema que va mucho más allá. No es solamente una sola persona, o dos solas personas, o tres personas. Es un problema de estructura. Y eso no estoy defendiendo a nadie. Pero bueno, es que igual hay gente que no lo entiende esto y que piensa que sí. Pero bueno, supongo que también hay gente que le gusta la polémica y que le va a la marcha. Pero bueno, era por matizarlo. Dejem-ho aquí. Això no estava al guió, però bueno, ja està bé que surtin coses que, no, que estiguin al guió. El que estava al guió, que no hem fet encara, és Finques Vora Mar. Això sí que estava al guió, i d'això sí que n'hem de parlar. Perquè si tu busques una casa a Gavà, Castelldefels o Viladecans, has d'anar a buscar els millors. I els millors són la gent de Finques Vora Mar, el Guillem i la Montse i el Guillem. Per què? Perquè tenen un tracte professional, però també familiar. La tranquil·litat d'estar en família. Ja saps, finquesvoramar.com és la seva web, i a més tenen un telèfon que és el 636-947-114. 636-947-114, per què no te'n vas a buscar, Noguera, una casa per allà? Per mira, jo ara mateix, després de la calorada discussió que havies tenido del femenino, por la de antes, Barrantes, la foto de antes, y me sentaba al lado de esta mesa, al lado del Buda ese que hay de color plata, y me ponía ahí como RDT, tres horas y media a meditar. Claro que sí. Porque, mientras no pintes mía, cuadros como él... No, no... Yo el tema de la pintura lo dejo a los profesionales. Perfecte. Oye, lo dejamos aquí, perquè a més queda un minutet de programa i a més ens passarem, perquè diu, via, tenim gana, diu la Toperico, jo també tinc gana. A Torre, sempre estàs pensando en comer, tío. Que tengo gana. Hòstia, pues el camí, no veas, este sí que está pensando en comer todos los días. Ara se diu el nutricionista, per mi que se la va a comer a la nutricionista entera. No, es que me encanta, porque encima nos iba haciendo así como moderando el volumen de, estáis molestando. Sí, el tío fa així amb la mà. Sí, como si fuese eso. Que se vaya, tú. A ver, senyor Rubén, gràcies per haver vingut. Repetiràs, perquè avui t'he sentit poc. Senyor Palacios, moltíssimes gràcies a vostè també. Senyor Meca, moltes gràcies, no t'enfades. Ja sabes que soy acalorado y tú también lo eres. Somos así un poco los dos de esta latinos, manera. Latinos. Bueno, son opinión. Con el sabor de una copa de vino. Venga, va. Que bien saco, Francisco. Bueno, ya está. Ala, ya podéis iros, que tengo que hacer todavía publicidad y más cositas. Venga, adeu. 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 Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU, 646-760-013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU, 646-760-013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305, número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformes del MAU. 15 anys d'experiència al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran. Más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran. Especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu.
Bodega Ibèria, la bodega més perica de la Barceloneta. Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com/tienda. Dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com/tienda, perquè la grada ens agrada. Hola. Madre mía, qué imagen. Me ha caigut el micro. Espera, que vaig a connectar-lo. No, espera, tu sí, parla. Bueno, això és Radio Verité, eh? Aquí no escondemos. Parla tu de Granja Elena, per favor. Ui, Granja Elena, què dir de Granja Elena, eh? És que si jo fos al micro, després d'escuchar cantar a Francisco, me tiro també. No, jo també. Sí, suïcidio. Vinga, adéu, s'ha tirat el micro, no quería escuchar cantar más había. Escolta, pues posa algun platet de Granja Elena, no? Aquí Barrantes, en ponle Los Cayos, que m'encanten a mi Los Cayos, ja la saben. Granja Elena, no? Que està al passeig de la Zona Franca, número què? 228, eh? Mira, aquí està, amb el telèfon. 933-320241. Boníssim, eh? Aquí a... Però Los Cayos, és que jo no soy de Cayos. Mira, és que madre mía esto, però tinc una gana... Ja va estar, Javi, és el primer dia, muy poc, que falta de respeto. Sí. No, mira, ensenya tu bebida de abuelo. Un bitter cask, me he tomado. Claro, es que no podías beber otra cosa que no fuese esto. Un bitter cask, que encima lo tengo aquí todo aguado. Pero eso se fabrica todavía. Sí, es para mi abuelo que aún vive y para él. Es como amarguito, es que no sé bien que debe ser cancerígeno, seguro, porque no es normal una cosa así roja y tal. Es como la sangre de alguien, eso. Bueno, això, et dic una cosa. Hem de parlar de Granja Elena, alta cocina de barrio, es espectacular. Us dic una cosa. Per esmorzar... pots anar-hi perquè encara hi ha tauletes, però per dinar 933-320241 933-320241 haig de trucar al Borja aquests dies perquè aviat aquesta setmana no, la que entra sortejaré un altre esmorzar gratis per dues persones, tíquet 50 euros màxim, o sigui et pots gastar pasta i esmorzar com un rei, ja ho saps, Granja Elena. ¿Y ahora Martongo? Bueno, lo hará la Marta. Home, a mí me haría molte lo que tú ves. Sí, bueno, pues no va a ser. A ti no. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Vale, venga, pasem de Granja Elena, anem a més coses, perquè tenim temps afegit, perquè si no, no parla el Cobas. Sí, clar, bàsicament. Pobre Cobas. Vale? Venga, dale. Què dius, Cobas? Doncs mira, em volia sentir, doncs et dono una notícia que el xat està bullint, reclamant que la comentem, que és que Javi Chica és nou entrenador del juvenil. Ara sí, molt sorprès. Molt sorprès. Ho ha fet oficial al club ara fa 5 minutets. Es parlava, però sí. Juvenil, molt bé. Pues perfecte, Javi Chica. Molt bon tio i que me n'alegro que segueixi endavant en la seva carrera com a entrenador. I ara el juvenil, que és la tercera banqueta més important del club. O sigui que així és. Què més? Ara anem a una cosa menys positiva, que és un detall que ha deixat el Mallorca en el seu announce d'un jugador que han fitxat, ho comenta el David a Twitter, que és que al final d'aquest announce, d'aquest vídeo, doncs ha passat una mica inadvertit, però al final ens diu que l'agente Prats volverà. Clar, en el vídeo, la temàtica una mica d'aquests announce del Mallorca, sí, és que ve a l'agente Prats, que ara el veurem com està caricaturitzat, com si fos Abdon Prats, tot i que no és ell, s'ha de dir, no l'han dit, escolta, fes els vídeos, és una altra persona, però que doncs, sembla una mica Abdon Prats, i aleshores aquest agente Prats
va a veure doncs, les instal·lacions favor, i tal, per favor, i busca l'ADN d'un jugador... Bueno, hi ha hagut com un crim, vaja. Així anuncien els nous fitxatges. Però, al final, doncs, han deixat això de que tornarà, no sabem si perquè els altres anuncis els faran així, o si, com sembla, claro, és una no. mica... Jo crec que això, el David, que és qui ha posat això, jo l'he vist perquè ho ha posat el David, sí. Jo crec que nosaltres estem pensant molt en clau d'Arder i no vol dir que això sigui per això. Jo crec que és perquè ells faran tots els announce de la temporada amb la gente Prats i se volverà para volver a hacer... Però està bé que li donin feina a la gente Prats, perquè la seva feina al terreny de joc, pobret, va... Venga, vale, venga, vale, más lío con los mallorquins. Tiene menos gol que Loren. No vas a poder entrar, no en Mallorca, sinó... No passa res, home, que digo, no, en aquesta foto, que no sé ni si era ell... No, és ell. Vale, digo, ese es el bajista del Canto del Loco, uno de estos, ¿no? Porque esa foto que me han puesto... Sí. Abdon Prats, és que és un davanter que realment és perquè és de Mallorca, perquè si no estaria jugant a l'Ontinyent. És d'Artà, sí, com també. Molt bé. Va, vinga, va, més coses, no, Covas. Sí que t'he de dir que pot ser que des de l'òptica blanquiblava ho veiem com un missatge per Darder, però també veia molts mallorquinistes responent al tuit del club dient com espero que això sigui per Darder, fins i tot gent que deia ostres, pensava que seria el fitxatge de Darder per tot el tema d'agente Prats. No sé, jo crec que sí que això de que tornarà ho pots interpretar com que simplement doncs, tots els fitxatges s'anunciaran així i simplement el Mallorca anuncia que hi haurà més fitxatges, però no sé, sí que és una mica... Amb els timings, després de que ho digui Abdon, no sé. I ja ho tindríem tot en el temps afegit. Perfecte, moltes gràcies. Anem curtets i ràpid, perquè hem de parlar de CBD, Imperial Green CBD, ja ho saps, són derivats del cannabis, de cànyamo, que doncs, estan tractats perquè no tinguin THC, tinguin CBD, perquè el CBD és una substància que pot ajudar-te molt i molt i molt de manera natural i legal, I legal, per que tu puguis doncs, tenir més benestar, més relax, té efectes antiinflamatoris, té efectes analgèsics, funcionen molt bé i poden ensenyar-te a funcionar, a com si són els seus beneficis, la gent d'EmpirialGreenCBD.com, que tenen una web que és EmpirialGreenCBD.com, no sé per què Barrantes no m'està poniendo nada. Sí, sí, me l'ha puesto. EmpirialGreenCBD.com o bé també doncs, a la seva botiga, que és Mare de Déu del Port, 264, Imperial Green CBD. Perfecte, anem als saluditos, no? Ja, va, que anem de cul perquè anem tard. Vinga. Ara ens els prepara Santi Barrantes, que avui no li he dit, però és l'encarregat de preparar els saluditos i tenim, i tenim bastants, eh? Mira, és que vinga, avui, som-hi. Com no tenia pensat fer secció des Barrantes, tot i que he de dir que hem preparat el tema aquell que vam dir de les rajoles, que la gent ensenia les seves rajoles periques, el teníem preparat per avui per ensenyar algunes, perquè són moltes, però clar, com anem tan passats de rosca, doncs ho deixarem per demà. Jo tinc una, eh? Clar. Tu tens una. Jo tinc una rajola d'aquelles de l'Espanyol. Anem a veure que us explico una cosa que ens ha passat. Hi ha moltes, eh? Me voy a alicatar el coche. No, és que ha passat una cosa que hem d'explicar a la gent, que som burros, i és que el senyor Santos controlava el mail lagrada@lagradaonline.com, que com ens vam canviar de servidor, apuntava encara al servidor antic, i jo deia, a veure, Santos, no ens han enviat, no està llegando nada, i no ha llegado nada, i ara heu obert l'altre mail i parece porcelanosa, 200 i pico mensajes atrasados, sí o no? Explícalo, Santos. Tengo que decir, a la meva defensa, que no se m'havia comentat que havien canviat el servidor del mail, i clar, home, por favor, és que no escuchas, no escuchas, estava jugant roig, clar, jo estava flipant, dic, pues no s'ha hecho ni puto caso a nadie amb les rajoles, i ara de sobte tenim com 30 rajoles, sí, clar, sí, molt, però les tenim apuntades totes i sortiran totes, i m'ha sorprès molt la quantitat de tipus de rajoles que hi ha. Són moltes, eh? I per cert, una altra cosa, que vam dir també que si aquests dies d'agost algú vol venir de tertulià, que enviï també un mail a lagrada@lagradaonline.com, lagrada@lagradaonline.com, i això ho hem de dir, i per favor mirem el mail correcte, perquè la gent si no dirà, oi, esto no m'ha dit nada, tu. Ja s'està gestionant. Vale, d'acord. Vale, pues venga, Barrantes, dime los nombres de los agraciados, de los saludados. Venga, va. Mira, empezamos por Sleeping Creativity. Hombre. Correcto. Oye, ayúdame, ¿no? Qué flojo. Sí, claro, venga, ahora Jade también por el mismo precio. Venga, va. Una, dos y tres.
Venga, va. Madre mía. Con autotune, ¿eh? Ha sonado. Sí. Bajial. Venga, va. Mira, seguimos con Stalos 82. Pero venga, coordínate conmigo. Sí, que ya estoy. Vale, va. Espera, que me hago a mí mismo también el jader. Espera. Vale, pero cógelo así, así, como con las dos manicas. Que no puedo, toda la vale, vez. Vale, vale, vas como de rapero, no sé mira, qué mira, vas. Mira, mira. Venga, va, mira. Vale, dale, dale. Mimirti, venga, vale. 1981. ¡Mimirti! ¡Hombre, Mimirti! ¡Pero hazlo! No, no, es que Mimirti me supera, me encanta Mimirti. Pero no Mimirti. Ganaba todos los concursos, ¿eh? Venga, venga, va, va. Venga, va Héctor va, Jimeno. Va. Héctor Jimeno. Yo no tengo más fuerza que tú, ¿eh? Vale, vale, vale. Wurzel Perico. ¡Hombre! Grande Wurzel. Grande Wurzel. Venga, va, ¿qué me Ya de subs estamos, pero luego está Silielna, que ha enviado 100 bits. Muy bien, bueno, sí, bien, ¿eh? También. Silenla es tu amigo, ¿no? Claro. Va a venir nosotros. Venga, ¿y qué mes? Y ya está. Hombre, y Alex Lugueras, que se ha suscrito. Alex Lugueras. Venga, bien, Alex Lugueras, gracias. Autobombo, venga. Racha 19 meses, perfecto, ahí estamos, vale, ve. 19 meses, ¿eh? Cómo he envejecido, qué mal. 19. Muy bien, y ya tenemos todo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, perfecto, saludito especial para Beach y Pacón en 50, los de siempre, que con sus respectivos sí. Poemas, pero uno es no apto para Twitch y el otro, pues bueno, pone Som la colla chiquets del Vía, visca l'Espanyol amb forra i manillas. està bé, ben trobat. Perfecte. Molt bé, doncs escolta, anem acabant i sobretot ho fem com sempre, que ens encanta fer-ho amb una cerveseta ben fresca. Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Quina enveja en feu tots els que podeu anar ara a la nevera i agafar una cerveseta fresca Estrella d'Am. Som-hi, moment estrella. Estrella d'Am patrocina el moment estrella del dia. Moment estrella del dia, per qui va, va. Home, per la nostra conversa amb Edu Expósito, no? Molt interessant i suggeridora. Javi Chica? Vale. Javi Chica, també. També per Javi Chica. Se li incluye. Sí, senyor, sí, senyor, sí, senyor. Molt bé, doncs aquest ha estat el moment estrella d'avui. Demà en tindrem més, també tindrem més jugadors. Divendres ens han dit que tindrem el míster. Ojo. Ojo. Tindrem el míster i intentarem, doncs, que d'alguna manera pugueu traslladar-li, tal com hem fet avui, totes les vostres preguntes, perquè una de les coses que mola és que tinguem interacció entre els que estem aquí i els que esteu allà. D'acord? O sigui que demà us esperem. Gràcies, Covas. Gràcies, Santos. Gràcies, Barrantes. Gràcies, Barrantes. Qué mal que lo haces. Adiós, adiós a todos. Un beso. Bona tarda, Panicada. Adéu.